mientras que en el grupo de Alma están hablando sobre si Ikaru será una buena ayuda para el grupo. Un camión de la empresa Kagami está pasando y un tipo gordo menciona: los grilletes funcionan súper bien, es lo mejor para poder usar estos mechas sin identidad. Y nuestro prota se ha subido al techo del camión, y mientras que este habla con los chicos del grupo de armas, por audífono le indica que dentro del camión hay un usuario mecha muy peligroso, que está descontrolado. Pero este gordo se pone en modo furioso y empieza a golpear al mecha que tiene bajo su mando, y Alma no puede controlarse y se deja llevar por la rabia y hace que el camión se voltee. Y los chicos del grupo quedan: ¿ah? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer ese cretino? Pero en ese instante Ikaru sale corriendo y Alma menciona: salió justo como lo pensé, tenemos a los mechas en nuestras manos, o mejor dicho, en mis manos. Pero el gordo se enfurece mucho más porque hasta le lanza un cohete y le grita: estúpido, regrésame a mi mecha. Y un chico del grupo le dice: entonces voy yo a enfrentarlo. Y le dice a su mecha Kerex: vamos a ayudar a Ikaru. Pero este gordo parece Robocop porque tiene tres mechas por todos lados, dos en una pierna, otro en otro brazo, no joda, ni Robocop se vestía así. Y Ikaru menciona: ¿quién es este tipo? Da mucho miedo. Y este loco le lanzó un cohete a Ícaro, que este fue salvado por el chico de la patineta, que su nombre es Tami. Pero el gordo no es tonto, señores. Parece tonto, pero no lo es. Y este se dio cuenta dónde estaban nuestros amigos, y cuando este se disponía a dispararle, aparece Aki arrojándole una gran piedra. Y el gordo menciona: con que tú eres mi oponente, déjame ver si que tienes dos mechas. Pues yo tengo tres, así es que ganaré yo. Y le lanza una gran patada a Aki, y cuando este se disponía a dispararle, se queda sin energía. Y Dex le responde: tonto, no es tan fácil usar tres mechas, para eso debes entrenar. Grave error. Pero en ese instante el gordo se levanta haciéndose más grande y más fuerte, y empieza a atacar nuevamente a Aki y arrojándole más piedra. Y esta tuvo que ponerse en modo serie y empezar a esquivar las piedras para no sufrir ningún daño. Y este tipo le dio una fuerte patada que Dex y Cynix no pueden aguantar tanto poder. Y menciona: ¿cómo es posible? Hace un momento atrás no era tan fuerte, ¿qué pasó? Pero aquí nota que hay una serpiente roja controlando al gordo. Y como siempre debe aparecer alguien, llega Superman: agárrenme la bola que se me va. Y no mentira, mi gente, aparece nuestro prota con su gran entrada heroica. Pero Aki no quería que nuestro prota la salvara. Pero en ese instante el gordo usa su rayo láser y ataca a nuestros amigos. Pero Ikaru fácilmente despegó el ataque. E Ikaru se pone en modo mamón y le grita: los mechas no son tus juguetes, imbécil. Y le da un fuerte golpe al gordo que lo deja inconsciente. Y Tani llega diciendo: buen trabajo, Ikaru. Mira todos los mechas que conseguimos gracias a ti. Pero Aki está buscando a esa serpiente roja que vio cuando estaba peleando con el gordo. Mientras que podemos disfrutar del bellísimo cuerpo de Aki. Esta tiene un flashback y resulta que Aki tenía una hermanita que se parecía mucho a ella. Y esta le dice que mientras que ella es la princesa, Aki era la guerrera. Y como toda guerrera debía proteger a la princesa, o sea a su hermanita. Qué tierno. En ese instante, Aki enseña una foto de su familia. Y allí estaba su hermanita muy feliz, mientras Aki estaba en modo serio. Y cuando Aki sale del baño, el científico sádico pervertido la está buceando y le dice: Aki, tengo información de lo que me pediste que investigara. Y era que ninguno de los mechas que el gordo tenía en su poder era tipo gusano. Pero Dex menciona: pero ¿cómo es posible que no sepas nada? Si cuando se desmayó se recuperó rápidamente y además era muy fuerte. Y estamos súper seguros que vimos a un mecha gusano que lo estaba controlando. Y este sádico le dice que si necesita algo que le avise, que él también puede confiar. O sea, que está celoso de Ikaru. Claro, Ikaru es más guapo porque él. Al siguiente día, Alma está levantando a nuestro prota para que vaya a la escuela de una forma muy rara, porque este se había quedado dormido. En ese instante llegó Aki rompiendo la ventana diciéndole: cretino, te estás tardando mucho. En ese momento, Aki llega al salón de clase llevando en sus brazos a nuestro prota, como la guerrera. Y todos sus amigos quedan: ¡wax! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento pasó esto? Y Chirayama le tomó una foto a nuestro prota para que le quede evidencia. Y como a Chirayama le encanta el chisme, le cuenta a Aki que si sabe de la nueva. Y era que hay un nuevo chico de primero que es millonario, multimillonario. ¿No lo soy yo? ¿Quién será? Y el chico nuevo era nada más y nada menos que Jun, el niño con el mecha artificial. Y este le menciona a nuestro prota que vine a esta escuela solo para vengarme de ti. Pero Dex ataca al chico y le dice: pagarás por el daño que le causaste a la señorita Aki. Y este le dice: tú eres la de la otra vez, ¿verdad? ¿Esa perdedora?
Y este se enfurece y le dice: deja de molestarme, Scoria. Y alguien lo interrumpe diciéndole: ¿ya vas a empezar una pelea el primer día de clase? ¿Cuál fue la promesa? ¿Quién será? ¿Quién nos estará llamando? Hey, Icaro detiene la pelea entre Jun y Aki diciéndole: no podemos pelear aquí. Seguramente alguien vendrá y además parece que él no quiere pelear. Y Jun le dice a nuestro prota que vino a la escuela por él, que muy pronto le quitará al Tigre Armor. Pero ahorita no puedo, porque mi mecha Urobus todavía se está adaptando a mi cuerpo, para que cuando lo haga pueda sacarle todo su poder. E Ikaru le pregunta a Jun que si sabe algo sobre él, porque resulta que cuando Alma despertó sufrió amnesia y no puede recordar nada. Pero Aki menciona: yo me encargaré de él en este instante, él es demasiado peligroso. Pero Alma detiene a Aki, y mientras que Aki e Ikaru peleaban, Jun se va diciéndole: pronto nos volveremos a ver, Ikaru. Hasta la vista, baby. Y mientras que nuestro prota quería estar solo, Aki lo persigue a todos lados. Ni en el baño puede estar solo. No jodan, un hombre no puede cagar feliz. ¿Cómo es posible? Dios, qué acosadora. Cuando por fin lo hizo, Jun aparece diciéndole: qué bueno verte, Ikaru. Por hoy te invitaré el almuerzo. ¿Ah? ¿Ves cuánto es? Todos son amigos. Y resulta que el tipo que tiene el mecha tipo cola le ordenó a Jun que investigara todo sobre Ikaru y que estuviera cerca de él para que en el futuro pueda vencerlo. Pero llega aquí dándole una patada a nuestro prota y tomándole por sus brazos diciéndole: a Jun, ¿creías que te ibas a quedar con Ikaru? ¿Con una simple comida? ¿Ah? A mí no me quitarás mi novio, perra. Y mientras que Ikaru está en el baño para poder respirar un poco, este menciona: coño, mientras Aki esté aquí, no podré hablar con Jun. Pero en ese momento nuestros amigos tenían que hacer deporte. Y por andar pensando en pajaritos preñados, a nuestro prota le dieron fuertemente en la cabeza y lo dejaron desmayado. En ese instante aparece Chirayama mencionándole a Aki que si quería mucho a Ikaru. Y este le dice que sí. Y también le hace la misma pregunta a Jun. Y este contesta: él es mío. Entonces Chirayama hace un tipo de competencia entre los dos para saber quién se quedará con Ikaru. Ah, pues, esta lo está rifando. Entonces Aki le dice que si ella gana, Jun debe alejarse para siempre de Ikaru. Y que si Jun gana, ella tendrá que desaparecer de la vida de Ikaru para siempre. En ese momento nuestro prota despierta y le grita a Aki: mi amor, bebé, yo te pagaré la comida exclusiva que querías, ese buffet. Y esta queda: ¿ah? ¡Vamos! ¡Mierda, Dios mío! ¿Qué acabas de decir? Repítelo, que yo te pagaré la comida que querías. Pero primero déjame hablar una cosa con Jun. Y Jun le dice a Aki que se limpie la baba que tiene en la cara, que al final él me escogió a mí. Ajá, adiós, perra. Y nuestro prota le pregunta: ya que eres de la familia Kagami, ¿puedes decirle a Alma qué es? Porque él no recuerda nada. Y Jun le dice: ¿es en serio? Te lo contaré todo. Antes Alma era parte de mi familia. Y le muestra una foto de Alma con un señor que su nombre era Yakumo Kagami. Y nuestro prota y Alma quedan: ¡ah! ¿What the fuck? Pero Ikaru sí sabe quién es Yakumo Kagami. Y Jun menciona: ¿es el mismo? El hombre que ha hecho que esta ciudad sea lo que hoy es. Además Jun menciona que por eso dije desde un principio que eras parte de mi familia. Y Alma responde: entonces, ¿por qué tratan mal a los de mi tipo? ¿Por qué los oprime? Y este contesta: no sé, soy muy pequeño para entender esos asuntos. Además, si quieres saber más cosas, investigalo por tu propia cuenta. Así que adiós. En ese instante, el científico cuatro ojos llama a Aki, diciéndole que quiere contarle algo sobre el mecha tipo gusano. Cambiando de escena, Ikaru se fue a la biblioteca de Kitakagami para aprender sobre la historia de la ciudad y de su fundador, o sea, Yakumo Kagami. Y cuando estos llegan, hay una pintura grande en toda la biblioteca para que la gente la quede babeado así. ¡Ah! ¡Él es nuestro señor! ¡No joda! Y Alma dice: no recuerdo nada de él. ¿Quién es él? En otra parte de la ciudad, Tani y su mecha están siendo amordazados por un usuario mecha tipo gusano. Y en ese instante llega Aki diciéndole: por fin te encontré. Pero esta chica le arranca con toda su fuerza al mecha Tani. Además lo rompe como si fuera un hueso. ¿Qué hizo esta loca? Pero Dignix y Rex atacan a la chica y esta la evadió fácilmente el ataque. Y esta le arroja una especie de gusano que controla el cuerpo a Tani para que ataque a Aki. Coño, pero este mecha tiene de todo. Agilidad, además control mental que hace que pueda controlar a otros cuerpos. Y Tani empieza a pelear con Aki y esta tuvo que noquearlo para poder perseguir a la chica de la capucha roja. Pero Aki mientras corría llamó a nuestro prota para que fuera a buscar a Tani y a su mecha Kerex. Cuando nuestro prota llega con Tani, Ágil menciona: menos mal lo trajiste a tiempo, porque si no, Tani no lo hubiese contado. En cambio Kerex, no podemos hacer nada por él. Cuando un mecha muere, muere y no hay nada más que podamos hacer.
son formas de vida mecánicas. Ellos vienen de otra dimensión para salvar a nuestros congéneros, que perdieron su poder y su tierra. Su líder Ordera fue quien les dio vida, y él no está esperando en otro mundo. Esa es la leyenda de nuestro mundo, menciona el Mecha de Ágil. Cuando llegamos a este mundo, nos encontramos con los humanos, criaturas muy diferentes a nosotros, pero teníamos algo en común con ellos. Ustedes son capaces de hacer su propio Albintrium. Por suerte, encontramos a Ordera gracias a la ayuda de los humanos, pero ocurrió un grave accidente. Cuando quisimos despertarlo, Ordera se descontroló, haciendo mucho daño, y para sellarlo, Alma tuvo que usar todo su poder y se sumergió en un profundo sueño. Y el Mecha de Argy le menciona al Alma que si queremos volver a nuestro mundo nuevamente, tus recuerdos perdidos son la única clave para hacerlo. Algunos quieren tu poder para que vuelva a la vida a Ordera, y otros quieren tus recuerdos para que muchos Mechas se puedan ir de este mundo. Alma, tú eres vital para los dos bandos. Mientras tanto, Aki pudo alcanzar a la chica de la capucha y le dice: no te dejaré escapar. Aquel día mataste a mis padres y a mi hermanita pequeña. Y esta levanta la cara y Aki queda: ¡ah! No puede ser. ¿Es en serio?